Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos, ¿cómo están? Un saludo. ¿Cómo van? Un saludo para la audiencia de GoToWebinar, también para la audiencia de GoToWebinar y de Facebook. Ya iba a decir GoToFacebook. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional. Estamos dando en convenio con TIGMIL esta serie de webinars de domingo a jueves 7:30 p.m. y hoy tendremos una sesión que nos pidieron por ahí nuestros seguidores diciéndonos que habláramos un poco de soportes y resistencias, que aclaráramos muy bien ese tema. Entonces lo vamos a hacer. Un saludo acá para Felipe, Yuri, Cristian, Ever, Mauricio. Buenas noches, pura vida, mi hermano Luis. Por acá para Quirino, ¿cómo va? Saludos para ti también. Buenas noches, Hendrix, ¿qué tal todo? ¿Cómo van? Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Hola, Álvaro Betillo, ya me acuerdo de muchos de ustedes que ya van harto conectándose. Por acá nos saluda David, que con aburrido con este mercado. Así es, pues ha estado muy, muy raro, muy volátil. Ya lo vamos a revisar bien. Nata. Así es, ¿cómo vas? La clase más esperada, así es, precisamente vamos a hablar de, pues, del correcto trazo, cuántos tenemos que trazar y demás, cuántos tenemos que poner en las gráficas. Un saludo por acá para Jaime, buenas noches. FaceBinar nos dice Camilo, así es, ya mío. Bien, súper bien, Camilo, ¿tú cómo vas? Todo súper por acá, excelente, vamos muy bien. Un saludo por acá para Luis, para David. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? Espero estén muy bien. Alberto, buenas noches. Vamos a leer, como es costumbre, el aviso legal y de riesgo mientras va llegando la mayor cantidad de gente. Recordemos que operar con contratos por diferencia CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. También muy importante que la información presentada aquí no es una recomendación de inversión y tampoco es asesoramiento financiero. Un saludo también por acá para Rafael. Para Juan Sebastián, ¿cómo vamos? Tocayo, ¿qué tal todo? Reinaldo, ¿cómo vas? Buenas noches. Hola, Andrés Felipe, un gusto tenerlos a todos por acá. Vamos directo a la aplicación de MetaTrader 4. Vamos a una configuración de un perfil. Vamos a ver. Vamos a escoger un activo. Hola, Facundo, ¿cómo vas? ¿Cómo te terminó de ir con todas esas operaciones? Vámonos a un activo. A ver. No, tampoco un par menor tan extraño, pero si sí quiero algo como que podamos, algún euro. Euro. Euro franco, puede ser. No. No. Euro canadiense, sí, mejor. Mejor euro canadiense que no tiene movimientos tan sucios. Por acá nos dice Luis y ubicate el movimiento de esta mañana entre abajo y tomé 1.4. Uf, qué bueno, Luis. Felicitaciones. Nicolás, buenas noches. No, Andrés, la verdad, ninguna. Yo creo que es lo de siempre. La Fed en la mañana los hace subir, en la tarde todo vuelve a la normalidad, pero no, noticias así fuertes no hubo ninguna. Por acá nos dice Rafael que te sacó, ¿en dónde entraste? A mí me sacó en break even, no gané ni perdí. Ayer estuve en 1-1, esta mañana cayó, tocó piso, rebotó durísimo, ahora lo revisamos igual. Sebas, buenas noches, tocayo, ¿cómo vas? Y Héctor, un saludo para todos, bienvenidos sean a esta clase de soportes y resistencias. Bueno, lo primero que vamos a ver, entonces, es cómo hacer el trazo de soportes y, bueno, primero enfoquémonos en soportes, ¿listo? Después nos vamos a resistencias. Recordemos que un soporte es una línea horizontal que se traza uniendo valles, ¿listo? Valles, o es decir, la parte de abajo de los activos, lo que también se le conoce como mínimos, es lo que nosotros tratamos de unir. Zonas del pasado que incluyen también zonas de congestión. ¿Cómo lo trazamos en MetaTrader 4 y en la mayoría de plataformas de Forex? Pues sencillamente uno se para, busca lo que es la línea horizontal. Y uno la puede configurar como quiera, el color hay varios, el grosor,
Personalmente me gusta la de color magenta y con un grosor tipo 3 para pues, identificar muy bien los niveles. Hay algunos traders que la trazan también en propiedades, le dan, bueno, eso sí tocaría con el grosor normalito, le dan, digamos, esta línea punteada. Sí, he visto muchos casos de traders que hacen esto. Eso ya es gusto, listo, no es que esté bien o mal, bien, puede que eso le funcione. A mí la verdad me funciona esta, porque me gusta mucho que tiene un muy buen grosor. Hola Darwin, buenas noches Jorge, y pues el magenta, que más magenta que es rosado, pero bueno, no sé, me parece que combina con el gráfico, se ve bonito, es tal vez un color que me gusta ver en el gráfico, no es nada especial. Listo, entonces, ¿dónde tiene que trazar unos soportes? Entonces, lo primero que yo hago antes de sacar un soporte es encontrar la línea de precio del activo. Tenemos por acá unos 52.660, es el precio el que está cotizando el euro contra el dólar canadiense. ¿Listo? Si nosotros entonces la trazamos exactamente en la línea de precio, ya nos tenemos que guiar, porque sin importar la temporalidad, los soportes tienen que estar cercanos a la línea de precio. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a ver si en la línea de precio hay un soporte. Yo acá estoy viendo que podría ser, aunque no está tan claro. ¿Cómo empiezo yo a saber si esa línea que estoy trazando ahí es un soporte o no? Recordemos entonces el principio inicial. Uniendo los valles, trazo las líneas horizontales. Mi forma de hacerlo es de izquierda a derecha, es decir, desde el pasado hasta el presente. Un segundito, voy a revisar. Luis, en mensual, semanal y diario, por acá nos dice Facundo, yo desconfiaba de tantas operaciones y así era. El euro dólar liberador me dio entrada, pero nunca cerró en entrada. Se dio vuelta y Franco también se dio vuelta, pero me sirvió para revisar mis análisis, ajusté algunos elementos, por ejemplo, la fluidez. Súper bien, qué bueno. Eso es lo importante, que aprendas de cada trade. Y José, buenas noches. Y Ángel también, muy buenas noches, ¿cómo estás? José, listo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trazar un soporte es, listo, cercano a la línea de precio, buscar valles o las zonas mínimas, vamos a entonces a empezar a encontrarlos. La manera más sencilla es con la línea horizontal buscarlos. Es que este activo no tiene tanta información en el pasado, tiene la data hasta el 2003, pero bueno, no importa, vamos a hacerlo igualmente. Y vamos a buscar entonces zonas de valles. A ver, yo por acá estoy encontrando una que podría servir. Y recordemos, este principio es altamente importante. Nunca, nunca es un nivel exacto. Por eso yo no confío en los números redondos, porque no hay niveles exactos en el trading, todos son zonas. Zonas son más o menos 50, pueden ser 50 o 100 pips entre espacio de donde ponga uno el soporte. No puedo poner una línea así de gruesa, entonces lo identifico como trader en mi mente que es una zona. Un saludo para acá, para Sergio. ¿Cómo vas? Listo, entonces, miren este soporte que tracé acá. Esta zona, toda esta zona de la cola de piso hizo que el activo rebotara en el pasado de manera muy fuerte y toda esta zona hizo también que rebotara fuerte. Ahora, aquí podemos ver algo y es que el activo rompió esa zona de soporte, lo que consideraríamos un breakout y posible entrada bajista. Sin embargo, fue fallido. La ruptura de ese nivel de soporte fue fallida e inmediatamente, perdón, el activo empezó a subir. Entonces, así como las líneas de tendencia tienen rupturas fallidas, las líneas de soporte y resistencia también. En esta ocasión, este soporte fue una ruptura fallida que nos estaba confirmando dos cosas. La primera, que no es un nivel exacto. Entonces, no es simplemente porque rompió de una, inmediatamente me voy a lanzar a venderlo, sino que me doy cuenta que el activo respetó la zona. Es como si tuviéramos una línea por acá y todo esto fuera el soporte, toda esta zona. ¿Listo? Esa es la zona de soporte que nosotros deberíamos considerar para el activo. ¿Está cercana a la línea de precio? No está muy cercana, pero es al menos lo que tengo como soporte. ¿Listo? Si tengo que buscar más en el activo, seguramente habrán más. Por debajo de esa zona habrán muchos, pero ya se alejarían bastante de la línea de precio. Y no me gustaría entonces hacerlo, ¿listo? Porque precisamente una de las condiciones es tratar de estar lo más cercanos a la línea de precio con el fin de ver los movimientos en las temporalidades
digamos, en el transcurso de días o semanas. Las resistencias, que es absolutamente todo lo contrario, unimos picos, es decir, los soportes se le consideran los pisos y las resistencias se les consideran los techos. Pues en las resistencias lo que nosotros debemos hacer es unir los picos. Lo mismo, muy importante, unirlos cercanos a la línea de precio. Algo que les voy a facilitar y que es un truco muy, digamos, bueno, más que un truco, es un tip muy relevante, es que cada vez que ustedes vean estas zonas filudas donde rebota el activo de manera muy filuda, ven que esto se forma, a ver, quitamos este momento, sube, toca e inmediatamente rebota. Esas zonas con filo son muy importantes, ¿listo? Ah, ok, sí, así es, David. También hay algunos traders que utilizan rectángulos o incluso, bueno, sí, rectángulos para poder identificar completamente las zonas, ¿listo? Sin embargo, pues eso ya va dependiendo de cada quien. Las zonas como esta, filudas, marcan zonas de soporte importantes, aunque no se unan con más valles o con más resistencias. El trazo de soportes y resistencias requiere de la unión de dos picos o dos valles, dos picos para resistencias y dos valles para soportes. Entonces, aquí tenemos una sola filuda, pero miren que también acá arriba tenemos otra zona con mucho filo. Esas dos zonas me van a representar entonces dos líneas de resistencia. La primera, segundo, la primera la tenemos acá, perdón, acá, que incluso el activo marcó una cola de techo de finalización en ruptura fallida. Y muy importante, estas líneas de resistencia yo personalmente las utilizo uniendo los cuerpos de las velas y no las colas, ¿vale? Eso es algo personal. ¿Listo? Les doy mi estrategia. Tengo también entonces, listo, una única zona de pico que probablemente en esta zona le va a costar vulnerarla y tengo también esta otra zona. Hasta el momento, entonces, tengo dos resistencias, un soporte, ¿listo? Dos uniones de picos, una unión de valles. ¿Hay más? Vamos a buscarlas. Vamos a ver si por acá, en este enrangamiento, habría una zona importante. Listo, ya la estoy identificando por acá. Tenemos entonces esta zona donde el activo en el pasado, miren cómo cae e inmediatamente rebota, zona de filo. Y esta zona de enrangamiento, los enrangamientos, las congestiones, las famosas lateralidades, también forman un rebote que se puede catalogar como un soporte. En este tipo de activos como lo son eurocanadienses, es mucho más complicado trazarle soportes porque son activos pues, que se mueven de manera un poco más sucia. Bien, hacen demasiadas colas y demás. Lo pongo porque pues, sería uno de los ejemplos más difíciles en los cuales trazar. ¿Cuántas líneas de soporte y resistencia es recomendable trazar en el mercado? Yo personalmente digo dos soportes y dos resistencias. Si se necesitan más, se añaden más. ¿Listo? Ahora bien, esto es la temporalidad mensual. Si yo me voy a una temporalidad semanal y tengo ese mismo trazo, me será necesario añadirle soportes y resistencias para. Porque seguramente en la temporalidad mensual tengo ya mucha más configuración, más visualización, y acá debería entonces trazar los que falten y cercanos a la línea de precio. Entonces, por ejemplo, yo empezaría a buscar de izquierda a derecha. Miren, por acá estoy viendo una zona muy importante de picos, uno y dos picos, y una ruptura fallida. Esto me podría dar entonces una zona. Podría trazar una resistencia más, miremos a ver si hay, ¿no? Creo que con esas estaríamos bien. O tal vez por acá en esta zona de pico, miren estos dos picos filudos, uno, dos, miren cómo forman ese filo, sí, está muy importante. Y aquí tenemos entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis zonas, tanto de soportes como resistencias, bien, zonas de finalización. Yo les dije que son cuatro preferiblemente, sin embargo, si el activo lo requiere, debería trazarle más. En este caso, tengo de mensual, o sea, paso las de mensual al semanal, me quedo con las de mensual porque son zonas muy fuertes, le trazo las del semanal y en el diario hago lo mismo si llegase a ser necesario. La mayoría de los casos es necesario, sin embargo, en este activo en particular estoy viendo que la línea de precio ya tiene los respectivos soportes y resistencias del semanal y no es necesario trazarle adicionales. Pero con activos más tradicionales, como lo son el euro dólar, seguramente sí tendré que hacer. Muy importante.
Yo podría trazarle soportes y resistencias los que quiera. Encontrar zonas de enrangamiento van a haber muchísimas. ¿Por qué no lo hago? Porque uno de los principios de los traders técnicos es tener el precio limpio, el gráfico limpio y poder analizar lo que se llama el price action y no hacerlo con indicadores como la mayoría lo hace. Yo personalmente no utilizo indicadores, sino únicamente mi media móvil de 200. Si yo lleno eso de soportes y resistencias innecesariamente, pues entonces se me va a dificultar muchísimo el análisis del mismo. Ahora, ¿qué consideraciones tengo que tener para saber que no estoy poniendo un exceso de soportes o exceso de resistencias? No tener más de 6 en el gráfico. Yo creo que ya más de 6 soportes y resistencias serían demasiado. Claro, ustedes me pueden decir, acá hay una resistencia, acá hay un soporte, ¿listo? Eso está completamente claro. ¿Es necesario trazarlo? No, porque el precio del activo está bastante alejado del mismo, por lo que no necesito hacerlo. Precisamente por eso es que únicamente los trazo en mensual, en semanal y en diario. En H4 y H1 simplemente les dejo los que ya tracé hasta el diario, pero no le añado nuevos soportes o resistencias, porque si se los añado, entonces ya toda la fluidez que yo contemple en el activo se va a ver eliminada. Porque seguramente en H4 y H1 van a haber zonas de congestión que me dispongan a trazar nuevas líneas. No lo hago porque esas temporalidades no son fuertes. Por eso llamamos marcos analíticos o marcos de análisis mensual, semanal y diario y marcos operativos H4 y H1. ¿Listo? Por eso es tan relevante que nosotros únicamente tracemos las líneas mensual, semanal y la temporalidad diaria. ¿Listo? Ahora, este activo es muy complicado. Vamos con un activo ya un poco más sencillo. Sí, vamos entonces con el eurodólar. ¿Listo? Vamos a trazarle los soportes y resistencias al eurodólar desde el marco mensual. Voy a eliminar todo esto para hacerle nuevos trazos y que nosotros podamos ver cómo son las cosas pues, en un activo que ya tengo un poco más de data desde 1995 y pues que tiene un movimiento mucho más limpio. Empecemos entonces con lo primero, identificando la línea de precio. ¿Listo? Está identificada. Entonces voy a buscar soportes. A la izquierda tengo este valle, 1. 2. Tengo también un pico. Los soportes y las resistencias pueden ser la unión sucesiva de valles, pero también pueden incluir picos en el trazo. Entonces tenemos 1, 2 valles. Miren cómo rebota una o dos veces. Bueno, vamos a hacerlo con la aplicación de dibujo para que ustedes entiendan esto mejor. Entonces tenemos, ¿qué se me hizo esto por acá? 1, 2, 3, 4. 5 y este probablemente sería el sexto. Estamos en duda, ¿listo? Estamos en duda porque no ha rebotado fuertemente aún. Sin embargo, miren que en el pasado esa zona viene, si uno mira la fecha, es de 1996 y esto es lo que me gusta mucho de MetaTrader 4. Por eso yo analizo el MetaTrader 4 y opero en futuros. En futuros, como los contratos tienen vencimientos de 3 meses, yo no puedo ver la información pasada de más de 3 meses. O sea, yo no puedo en futuros tener un marco mensual. Tengo que verlos a partir del marco diario. No puedo trazar esta calidad de soportes y resistencias. Por eso yo analizo en Forex y simplemente ejecuto en futuros. Bueno, también o ejecuto en Forex, pero cuando ejecuto en futuros, lo hago con base en Forex. Tengo un primer soporte. ¿Es necesario trazar otro? Yo creo que más abajo no es necesario porque ya los otros estarían muy lejos de la línea de precio. ¿Es necesario trazarle una resistencia? Claro que sí, vamos a buscarla. Entonces, lo primero, el primer pico que veo, simplemente trazo la línea y después de trazarla empiezo a identificar si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, vamos a ver si ese pico une algo más. Sí, señores, une dos, zona de congestión, listo, y aquí habría un tercero, muy importante, zona de resistencia, que en el futuro sea respetado. ¿Listo? Seguimos entonces, más resistencias, vamos a ver si por acá yo creo que habría una súper importante. Está un poco alejada, pero bueno, vamos a dejarle, digamos, por dejar tres resistencias. Que viene, surge, a ver, parte de este pico, miren, valles, entonces uno, dos, dos picos, dos valles. Por acá un pico y probablemente en el futuro sea una zona a considerar y a tener muy en cuenta, porque cuando el activo la toque, entonces podría retroceder. Ahora, algo muy importante, el grado de penetración de los mismos. Cuando uno ve que un soporte es vulnerado, mucha gente, muchos traders empiezan a buscar operaciones de compra inmediatamente porque dicen, listo, se vulneró. Eso es un grave error porque recordemos, no es un nivel exacto, sino una zona. Como es una zona, si yo, por ejemplo, hubiera comprado acá,
pues me habría salido en un stop loss porque miren cómo la volatilidad me marcó una fuerte cola de techo, respetando el nivel de soporte. ¿Listo? Respetando el nivel de soporte. Aquí, por ejemplo, los que vendieron en esa pequeña cola que hizo el activo, pues imagínense cómo se sintieron. Fue una ruptura fallida. Por eso hay que tener en cuenta que el mercado, al igual que los elefantes, tiene muy buena memoria. Y esa memoria hace que los activos reboten. ¿Y esto por qué pasa? Ahora preguntémonos por qué, yo por qué hago eso. Los mercados están basados en la psicología humana que tiene tendencia a no cambiar. Entonces, lo que sucedió en el pasado es un precedente para lo que está sucediendo y para lo que va a suceder en el futuro. Y esto se cumple estadísticamente. Claro, yo no puedo formular una tesis o una hipótesis científica con esto, porque pues claramente no hay una, uno no puede medir la psicología humana en números, simplemente interpretativa de manera, digámoslo, cualitativa, de manera holística. Pero si yo me voy a buscar números de, por eso es que, digamos, los matemáticos y los traders que operan con algoritmos siempre dicen, no, es que no se puede porque no se puede medir la psicología. Claro, pero dentro de las ciencias sociales, dentro de esta gran rama del comportamiento humano, pues podemos entonces ver y basarnos en la práctica para evidenciar que esto sirve realmente. Entonces, como yo ya sé que sirve, lo tengo en cuenta. Por eso es que yo difiero mucho de los analistas económicos que simplemente buscan las explicaciones de los precios porque pasó una noticia o no. Hoy los activos cayeron porque sí, porque la demanda está superando la oferta. Perdón, porque la oferta está superando la demanda. Qué pena, me confundí, al revés. Los activos caen simplemente por dos leyes económicas, pero que se basan también en interpretaciones psicológicas, ¿vale? Eso es algo que los traders tienen que tener en cuenta y por eso los analistas técnicos que combinan los datos económicos con la técnica, pues les resulta muy bien las operaciones en el mercado. Listo. Entonces tenemos el trazo acá de soportes y resistencias en el marco mensual. Me parece que con eso es suficiente. Vámonos al semanal a buscar. Miren que ya donde está la línea de precio, seguramente haya que trazarle más porque todo este espacio está vacío. Entonces lo mismo, empiezo a buscar zonas de soporte y resistencia. A ver. Vamos a buscar entonces por acá, empiezo desde la izquierda, ya estoy viendo una súper potente y quiero que la analicemos paso por paso. Entonces, pico, zona de valle, pico, zona de valle con ruptura fallida, valle y otro valle por acá. ¿Zona importante? Por supuesto que sí. Se unen muchísimos valles y probablemente en el futuro sea una zona que se respete. Vamos a ver si necesitamos más. Por debajo creo que ya no habría más. O bueno, sí, perdón. Sí, estoy viendo una importante. Sí, no, ¿cómo que no? Acá hay una súper importante. La podemos ver entonces, un valle. Este, por más de que no lo tocó, recordemos, es una zona, entonces dos valles. Uno o dos picos, miren cómo en esta ruptura con gap el activo alcanzó sus máximos históricos para tener en cuenta. Y por acá, ruptura fallida, y ahí está lateralizando el precio. No ha podido con esa fuerte zona de soporte que tiene, que parte desde el marco semanal. Me voy al diario, ¿requiere más soportes o más resistencias? Por supuesto que sí, la línea de precio está acá, entonces voy a trazarle lo que les digo, el filo. Este es el famoso filo, entonces cuando ustedes vean que el activo hace eso, ese filo, esa formación en V, pues entonces yo ya sé que por más de que no haya más alineación de otros valles o de otros picos, es una zona para marcar un soporte y con eso tendríamos entonces el trazo de los soportes en los diferentes activos. Con respecto al grado de penetración en el marco diario, miren cómo se cumple. El activo viene de una super caída, un sell-off potentísimo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días bajistas y miren cómo la fuerte reacción compradora hace que incluso ese sell-off se vea muy pasivo al lado de la respuesta compradora en ese rally. Después vuelven los vendedores y incluso lo superan. ¿Listo? Llegan a una zona donde el sell-off se rompió, perdón, el sell-off se rompió completamente el soporte, pero cuando vuelve a ubicarse por encima, miren cómo el mercado vuelve y lo respeta. Como si esta ruptura nunca hubiera existido. Lo respeta una, lo respeta dos, lo respeta tres y esta podríamos considerarla la cuarta. ¿Listo? Entonces, ¿importante o no importante? Claro que sí. ¿Cómo confirmo yo que el grado de penetración o la vulneración de esos soportes y resistencias me puede constituir una posible entrada a comprar o a vender, bueno, a negociar el activo?
Eso me lo da los marcos de intradía. Si rompió en diario y está haciendo un patrón técnico bajista en los intradía como lo son H4 o H1, pues yo podría irme inmediatamente a buscar una venta si es una ruptura de un soporte o una compra si es una ruptura de una resistencia. Si yo solamente me baso por lo que está haciendo el diario, en el análisis probablemente las cosas estén bien, pero en la operativa intradía puede que me pase entonces que yo entro a vender acá, entro a vender. Y inmediatamente me sacan stop loss porque el precio se devolvió, entró a vender porque solamente rompió. Por eso yo creo que yo soy un operador, y lo he dicho muchas veces, soy un operador más de. Y ahora se me acuerdo qué iba a decir. No, mentira, se me olvidó. Voy a ver si me acuerdo porque iba a decir algo súper importante. No soy un operador de breakouts. O sea, sí me encantan los breakouts, pero después de que en el breakout haya habido un patrón técnico. Master, por lo menos es como verías el rompimiento del soporte en el libra australiano en esa vela pin de H4. ¿Vería ya como un rompimiento con opciones o venta? Libra australiano. A ver, lo ponemos. Sebas. Libra australiano. ¿En qué marco? En H4. Bueno, lo que pasa es que en H4, entonces vamos a ver si el soporte viene, porque en H4 recuerda que entonces. Mira, por ejemplo, acá hay una zona muy importante. Este fuerte pico con este fuerte valle, aquí ya hubo ruptura con cola de techo. Entonces, sí, probablemente sí haya roto, pero ahí entonces tenemos que alinear todos los temas. Sobreventa completamente exagerada. Y recordemos que yo, por lo menos, un activo con sobreventa me limita a buscar operaciones porque probablemente eso me confirme, también me ayude a reforzar la idea de que esa ruptura es fallida. Por acá nos dicen, ¿son importantes los soportes demasiado cercanos al precio? Sí, son muy importantes, no demasiado cercanos, pero sí al menos que estén cercanos. ¿Qué mercado es mejor, futuros o forex? No, pues ambos es muy similar. Lo que pasa es que futuros requiere un poco más de capital, Andrés. Pero ¿cómo deduces si habrá rompimiento rebote viendo las tendencias de los marcos? Mira, entonces, supongamos que yo aquí, en el marco diario, yo digo, listo, una ruptura, me puedo ir a vender. Ahí es donde toca alinear todos los conceptos técnicos. Si yo en el marco de 4 horas, uno, no tuviera una línea de esta línea media móvil de 200 por acá, no tuviera sobreventa y tuviera este patrón, yo diría probablemente, ahora, eso siempre en términos de probabilidades porque nunca habrá un 100% de certeza, pero yo diría por debajo de estos mínimos el activo podría caer y probablemente esta vulneración, esta ruptura haya sido real. Pero como tengo tanta sobreventa, me limito a pensar que probablemente sea un breakout failure y en cualquier momento el activo se ubique por encima. ¿Listo? Eso es muy importante. Por eso yo me baso entonces, marco de análisis diario, yo diría rompió. ¿Listo? Entonces voy a vender porque es el desarrollo de un máximo menor porque está rompiendo un soporte. Pero en H4 digo, uy, pero es que tiene bastante sobreventa. Entonces, antes de caer, probablemente haga una lateralidad que me deje a mí quieto. Porque si entro en corto y me gano una lateralidad, pues voy a tener una operación muy, pero muy cansona, que es lo que todos los traders tratamos de evitar. Mi confirmación en la ruptura, para entrarle una ruptura, siempre se deberá a los marcos intradía. Sobre todo H4, que es más poderoso que H1 en cuanto a representación de sobrecompra y sobreventa. Muchísimo, Juan Sebastián. Por ejemplo, eso es algo excelente. Si el activo rompe, digamos en este caso, rompe. Y sigue cayendo, se sigue sobrevendiendo. Pero después me hace un pullback. En ese pullback ya perdió toda la sobreventa. Entonces, yo interpreto esta zona, lo que en el pasado fue soporte, cambio de papeles, se vuelve una resistencia. Y me dice entonces que el activo acá va a retroceder y va a caer. Este es mi patrón favorito de negociación, los pullback. Pero esos pullback tienen que ser entonces en los marcos donde está vulnerando. Si es un soporte de diario y lo está rompiendo en diario, necesito que primero caiga, después rebote, ¿listo? Y acá en esta zona yo digo, marco el retroceso e inmediatamente busco un patrón operativo en los marcos intradía y ya va a haber ocurrido algo muy importante. Y es que en ese pullback, durante el rebote del activo, perdió toda la sobreventa. Como ya la perdió, entonces yo ya puedo considerar que ese rebote efectivamente va a ser una ruptura y efectivamente yo me puedo ir a negociar. ¿Listo? Esa es la forma en la que uno trata de predecir. Por ejemplo, vamos a un activo DAX 30
Ayer teníamos una hipótesis en el activo. Si recuerdan, yo les dije, si rompe la línea de tendencia de H4, entonces podría ser un activo muy bajista. Efectivamente la rompió en la unión también de un hombro, múltiple hombro, cabeza, hombro. Tengo varios patrones alineados. ¿Qué me confirma entonces que esta ruptura es o no fallida? Entonces me paso al marco de una hora y empiezo a buscar un patrón. Rompió lo mismo, un fuerte soporte. Este soporte viene del marco diario. Lo que yo personalmente estoy esperando es que haga ese retroceso. Puede ser un pullback, puede venir y respetar la resistencia o puede llegar incluso a la mitad. No necesariamente tiene que hacerlo exactamente en el nivel, puede ser en la zona. Y cuando lo haga, inmediatamente me voy a buscar un patrón de venta y buscar una operación hasta el 1413. Perdón, 10.413. Ahora, nunca habrá un 100% de asertividad. O sea, puede que en algunos casos yo me equivoque y la ruptura se vaya y después sea fallida. Pero en el 80% de los casos, y esto se los digo con respecto a mi práctica, cuando se rompe algo, una resistencia, un soporte, una línea de tendencia y hace pullback, alcista o bajista, es muy, pero muy confiable ese patrón. DAX es una formación en B, sí, claramente, esto podría ser una formación en B. Sin embargo, pues mi forma de operar este activo sería esperando, a ver, es que, bueno, puede que haga patrón acá una B. El problema es que no sé si nos dé, tal vez nos daría un 2 a 1 si finaliza acá. Podría ser, esta podría ser una excelente operación. Lo mismo, yo creo que en este activo hay que esperar un poquito, es esperar por lo menos hasta las 11 de la noche para ver cómo se termina de acomodar durante la sesión asiática. Creo que hoy, bueno, no sé porque no hemos revisado los activos, pero sí, hoy la volatilidad que tuvimos, por ejemplo, ayer en los activos normal no se dio hoy. Digamos, velas normales. Ayer, si recuerdan, en el canadiense, por ejemplo, la volatilidad fue tremenda. Nosotros incluso vimos que una operación que le teníamos, yo le tenía por acá una operación. Vamos a simularla, ya estaba en 1 a 1, siguió subiendo un poquito, ya le pasé stop loss a break even y inmediatamente me sacó en break even, pues con positivo, pero eso no, pues positivo muy pequeñito, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, en mis plantillas de trazo, soportes mensual, los de mensual, entonces guardo la plantilla, entonces plantilla, guardar plantilla, cargo la plantilla en el semanal, le trazo más soportes, ¿listo? Y después cargo la plantilla y la pongo en diario y si quiero la pongo en H4 y H1 sin añadirle soportes a H4 y H1. ¿Listo? Sin H4 y H1. Pues es que depende, Andrés, porque muchas pueden ser 30 pips. Por ejemplo, mira, pues si yo trazo un fibo, ejemplo acá, yo te diría, aquí son 26 pips. Pero hay veces que yo trazo el fibo como con 15 pips. Creo que lo máximo ha sido como 34 pips. Pero depende, es muy variable y dependiendo del patrón. La libra será que está a punto de romper un soporte fuerte, nos dice Luis. Vamos a ver, bueno, primero me habían pedido el oro, entonces revisemos un momentico el oro. Pues el oro sigue en esa lateralidad, ¿no? Sigue supremamente enrangado. Yo creo que el oro hay que dejarlo quieto un rato y esperar a que haga algo, porque es que en esta suciedad a mí no me gusta operar los activos. Yo en lo personal no lo operaría, esa mano de colas lo sacan a uno. En stop loss y eso no es, digamos, de mi agrado. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? No las tengo en cuenta, José. Las mechas no las tengo en cuenta. Estos son únicamente los cuerpos de las velas. Por ejemplo, miren, aquí ya tengo demasiados soportes. Esto es porque no lo he revisado constantemente. Voy a empezar a quitar todas estas cosas, que esto ya no me sirve. Esto me quita visualización. Con 4 está bien, ya para que tengo más soportes y el precio del activo para que vuelva ya se va a demorar mucho. Entonces me limita la información del gráfico. Lo mismo en el semanal. Dígame yo, ¿para qué tengo esto? ¿Ah? ¿Para qué? Nada, ah, no me sirve de nada. Entonces simplemente dejo los que. Por eso es que constantemente uno va o modificando o eliminando esas líneas. Porque, miren, en estos momentos, ¿para qué me servía eso? Para nada. En mensual tengo pues 4, entonces no las quito porque no me dificulta el análisis. ¿Listo? Pero si me lo dificultara, seguramente las quitaría. Libra me dicen que está rompiendo, entonces, de acuerdo a lo que entendimos, vamos a revisarlo. Listo. Ahora, exactamente, está rompiendo ese fuerte soporte que viene de esta zona, donde el activo, pum, rebota fuertemente, este breakout failure donde también rebotó, y esta podría ser la tercera vez. Pero, entonces, recordemos lo siguiente, en H4 ya hay sobreventa y en H1 también.
Entonces, listo, yo digo, ah, ok, entonces rompió, esto puede que se acerque acá, seguiría en mucha sobreventa, lo que limitaría la operación a que caiga y más bien entre en un rango. Eso al menos me dice la probabilidad. Ahora, que se fue, se cayó, pues yo no la opero, porque como yo opero es con probabilidad para que esto no se vuelva un casino. Entonces yo digo, hay sobreventa excesiva en H1, no lo opero a la baja por más de que haya un breakout. ¿Listo? Ahora, sí efectivamente está muy débil, pero esa zona de soporte puede que sea un breakout failure y haga que el activo rebote. ¿Listo? De los activos que normalmente seguimos, que me interese a mí, el euro, a ver, me gusta del euro lo siguiente, y es que el euro está ubicándose, a ver, un momentico porque quiero verificar esta zona, yo porque la tracé acá. A ver, en el diario, a ver, el euro, miren cómo el soporte del euro actúa una, dos, tres, cuatro, y esta quinta vez lo llevó, pero a la vez tiene una resistencia que lo mismo, está actuando en ese rebote y pega y retrocede. En H4, el activo marcó un patrón operativo, listo, tenemos una cola de techo, recordemos, dos o más veces el cuerpo, la también llamada vela martillo. Ramón, ¿cómo vas? Perdóname. ¿Cómo vas, Ramón? Hace rato no te veía por acá. Perdóname, pero es que no había visto tu mensaje. ¿Qué tal todo? ¿Cómo te ha ido? Hace rato no te veía por acá. O bueno, tú conectabas en GoToWebinar, ¿no? Listo, entonces, tenemos una cola de techo, posible indicador bajista. Importante, el activo aquí tenía sobreventa, tiene sobreventa, ya no, ya la perdió completamente. Como ya la perdió completamente, ya puedo empezar a buscar un patrón. ¿Cuál podría ser el patrón? Lo que pasa es que esto es un poco más avanzado, sería un pivot fallido, un mínimo mayor que falle, pero pues explicar esto acá sería un poco más complejo. Pero la idea es que este mínimo no logre hacer un HH, un máximo mayor, ¿listo? Que este mínimo no logre hacer un alto más alto. Yo creo que, a ver, a recurrir a 15 minutos para ver qué fluidez tendría. Se podría operar algo así y tiene un 4 a 1 de fluidez. Me gusta. Me gusta el euro. Me gusta el euro. Si ese mínimo mayor falla, creo que el activo podría caer fuerte. Creo que el activo podría caer. Finalmente, tendencia muy bajista. Perdió sobreventa. Tiene patrón en H4. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a programar esto. Vamos a programar esto porque me gusta el euro. Tiene buen espacio, tiene hasta un 4 a 1, entonces me gusta 108.436. Stop loss 108.577. Y 107.876. ¿Listo? Vamos a ver. No, me quedó muy poquito de lotaje, qué pena. Si no lo estoy haciendo con calculadora y el pivo está pequeñito, entonces me quedó muy, muy pequeñito. Es el doble de lotaje. Listo, a ver otra vez. Entonces, set stop. 108.436. 08.436. 108.577. 577 y 108. Sí, ¿qué? 107.836. 0. 107.876. Listo, ahora sí. Vamos a ver si sí quedó bien esto. Exacto, ahora sí. Estaba muy pequeño el lotaje. Ahora sí. Más o menos el 2% de esta cuenta. Me gusta. Me parece que se puede ir a la baja. Claro que sí, Roberto. La verdad, yo utilizo esto. No es que sean mejores o peores, es mi técnica. Utilizo buy stop y sell stop. Sin embargo, sé que a algunos operadores les va muy bien con el límite, eso ya depende del perfil de cada quien. Yo utilizo más buy stop y sell stop.
Pero pues bueno, eso ya es, digamos, una decisión mía. Las mejores horas, pues eso depende mucho. En pandemia puede ser esta tarde a las 2 de la tarde, que se supone que es un horario muerto, los índices estaban cayendo de manera hermosa y pues una operación ahí hubiera sido muy bonita. Pero digamos que sin esta pandemia, no, lo habitual sería operar en sesión europea y sesión americana. ¿Listo? Cuando abre Londres y cuando abre también Estados Unidos, ¿vale? Euro, bueno, libra ya lo revisamos, el australiano, perdón, el australiano, me fui a kiwi. El australiano, este activo está complejo, porque está haciendo un mínimo mayor, está, yo creo, yo lo negociaría al alza cuando toque este nivel de soporte. Cuando toque ese nivel de soporte, me gustaría negociarlo al alza. Miren, por ejemplo, la confirmación tan bonita que dio este activo hablando de las rupturas. Hace la línea de tendencia, ¿listo? Rompe. Entonces yo como digo, yo tengo dos opciones aquí y aventurarme a que es una ruptura, por ejemplo, aquí yo hubiera podido comprar, fue una ruptura fallida, lo mismo hubiera pasado acá. Pero después dio un patrón de pullback con cola de piso y ya aquí ya no falla, ya se va, ¿listo? No falla. Ahora, puede fallar, pero es mucho menos probable que falle cuando hace patrón el activo y por eso es que a mí me interesan tanto los patrones. En estos momentos ya está, me gusta que el activo ya está perdiendo la sobrecompra en H4, ya casi no tiene nada de sobrecompra, sin embargo, quiero que caiga un poquito más, un poco más y podríamos operar. Claro que sí, Natalia, yo diría que, bueno, digamos, no hay que basarse tanto en la apertura como tal de la bolsa. Londres empieza a moverse en estos momentos, 2 de la mañana hora Colombia, y Estados Unidos desde las 7 de la mañana. Nueva York empieza el movimiento. Entonces, yo creo que el horario operativo sería de 2 de la mañana, que pues para nosotros los traders latinos es muy complicado, hasta más o menos 12 del día. Pero pues vaya a ver quién puede pues trasnochar y hacer todo eso, ¿no? Listo. Entonces, australiano me parece que debería caer un poco más. Lo mismo neozelandés, vamos a ver. Neozelandés, sí, un poco más, pero estos activos probablemente vayan al alza en un tiempo. Canadiense se ve muy alcista todavía, muy alcista, y algo que me gusta es que el activo aún no tiene sobrecompra. Sin embargo, creo que me va a quedar con euro, aunque esto está moviendo fuerte, para darle una revisión general al mercado. El yen retrocedió todo lo que, pues, bueno, parte de lo que subió. Sin embargo, ojo, está haciendo una cola de piso que podría, bueno, una cola de piso chiquitica, pero en esa zona podría empezar a hacer un rebote, es un mínimo mayor en 4 horas, lo veo también muy alcista yen. Franco suizo, ese sí cayó fuerte hoy, fuerte, aunque marcó lo mismo, acá una cola de piso, podemos verla, similar, esta cola de piso está interesante. Esa cola de piso está interesante, de pronto un patrón de mínimo mayor podría funcionar, hay que revisarlo bien en detalle dependiendo de lo que haga. Oro, plata, no me gusta para nada. Bueno, los índices americanos que cayeron fuerte, fuerte en la sesión de la tarde, aquí lo tenemos. Muy similar al TAX 30, el hombro, cabeza, hombro. Si uno le traza una línea de tendencia, pues esto ya se habría vulnerado. ¿Listo? Entonces, también hipótesis bajista. Me centro más en el DAX porque sé que la mayoría de ustedes pueden operarlo por el hecho de que tiene micro lotes en TICMIL. Sin embargo, pues los índices americanos, el Standard & Poor's, el Dow Jones. No he revisado el Nasdaq, creo que es el único que no revisé el Nasdaq, a ver qué tanto puede caer. No es tan fuerte como la de los otros, entonces preferiría, si son americanos, Dow Jones o Standard & Poor's, y en europeos claramente DAX. De los pares menores, Libra Yen, nada, pues cayendo. Yo creo que la hipótesis alcista en esa zona se mantendría, pero con algún buen patrón. Me pidieron por acá CAD Yen. En una hora me dijeron CAD Yen. Bueno, es que CAD Yen, vuelvo y repito, hasta que no salga de esa zona, hasta que no rompa el 77.030, yo no buscaría compras. Y ventas, pues está muy enrangado. No me gusta. La verdad, este activo ya no me está gustando mucho. Euro australiano, que también lo habíamos revisado, este activo sí me gusta. Este activo sí está muy bien porque ya está empezando ese rebote en la temporalidad diaria. Pues, ¿saben qué? A ver, una orden por encima del nivel del 1.68237 podría servir y da casi un 5 a 1. Podríamos incluso acomodarlo para que dé exactamente el 5 a 1. Esto no me disgusta. Hay dos opciones de hacer.
Esperar el breakout directo, que es lo que estamos hablando, digamos, el riesgo es aumenta, o esperar la ruptura, que posteriormente haga patrón, y después de que haga el patrón, ahí sí comprar. Eso ya depende del perfil de riesgo de cada quien. Si yo soy muy arriesgado, pues opero la ruptura. Si yo no soy tan arriesgado, pues mejor me espero a que rompa y por encima lo operaría. Pero esto me parece que sí, esto ya tiene pinta de rebote. Tiene muy buena pinta de rebote. Yo creo que voy a esperar un poco más a ver cómo termina de aquí a las 11 y con base en eso, si hace una muy buena P, creo que lo haría incluso en ruptura. Y el peso mexicano que también lo hemos visto, wow, este sí subió súper bien. Ah, bueno, igual que el dólar contra canadiense, mínimo mayor. Sigue siendo muy alcista. Cualquier patrón intradía en una hora me parece que sería muy, muy alcista. ¿Listo? Ay, verdad que hoy tenemos fundamental a ver, hoy es martes. Claro, tenemos tipos de interés en 45 minutos, así que, ojo, después de la noticia y dependiendo de lo que pase, aunque no creo que pase mucho, ya sabemos que está pasando mucho, revisamos a ver qué pasa, ¿listo? Y me están pidiendo Euro-Yen, ese sí no lo tengo, creo, ¿no? Entonces ya, dame un segundito, ya lo pongo. Euro-Yen y lo analizamos. Euro-yen. A ver qué tenemos por acá. La cola de techo del diario me gusta. Está bajista. Uf, el euro-yen está súper buff. El euro-yen me gusta. Yo creo que algo así podría funcionar. Le daría un poco más de espacio. Hay que revisar ese tema de los soportes que no le tengo trazados. Un segundito lo hago. Porque creo que esto también podría funcionar. Pues obviamente habría que escoger entre eurodólar o euroyen, pero esto podría funcionar bastante. A ver. Sí, uf, tiene muy buen espacio. A ver, tiene mucho espacio de caída. Eso daría. Esto está muy bonito. ¿Qué tanto spread tiene este activo? A ver si no le tengo activado el spread. Propiedades. Común. Ah, no, sí, entonces no tiene spread ahorita, es súper líquido. Me gusta bastante este activo. Sí, me gusta. Un segundito porque ya me gustó este activo, entonces lo voy a poner en mi configuración. Muchas gracias, Hendrix, por haberme dado la recomendación. Euro-Yen está interesantísimo. A ver, revisamos esto bien diario, que en semanal no se me está escapando algún soporte fuerte. No, está bien, está bien, está bien. Diario viene ese fuerte rebote, cola de techo, marcando finalizaciones, máximo menor. El payo. No sé, yo creo que incluso me iría más con Euro-Yen que con el mismo eurodólar. Sí. Creo que me iría más con euro-yen que con euro-dólar. Me gusta más el patrón. La configuración del activo y la verdad, lo que más me gusta es esta bonita cola de techo en esa zona de resistencia. Breakout failure, cuando es cola, es breakout failure fijo. Y podemos esperar un fuerte retroceso. Este activo está muy bien. Creo que voy a ponerlo en mi configuración. A ver, un segundito. Ponemos esto bien. ¿Qué tal esto? Estos soportes, ahora se los pongo bien, pero sí, puede ser. Yo creo que voy a cancelar la del eurodólar y me voy a ir más con euro-yen. Es como lo que voy a hacer porque me gusta más la configuración del activo. ¿Listo? Me gusta mucho, pero mucho más. Tiene mucha más proyección. Y pues se ve que los movimientos son muy limpios. Eso es interesante cuando los movimientos son limpios. Vamos a quitar esto porque es que creo que ya. Dejemos estas dos y yo hago las cinco ahorita. ¿Listo? No se puede porque el riesgo se aumenta, Julio. Entonces, euro-yen y euro-dólar tienen una correlación bastante fuerte. Si la operación llegara a salir mal, probablemente las dos salgan mal. ¿Listo? Por ese motivo, no opero los dos. Si fueran pares no correlacionados, tal vez lo haría, pero no es el caso. Son muy correlacionados.
Esto para que siempre tengan en cuenta. Yo la verdad nunca lo hago porque yo sí me tomo el tema del riesgo muy, pero muy en serio. Eso es algo muy importante. Entonces, pues les recomiendo que no lo hagan. Cada semana creo que estoy añadiendo un activo gracias a ustedes. Euro-yen ahora. Semanal, sí, es un máximo menor. Está súper interesante este activo. Súper interesante. Súper interesante. Se debería mover más, por lo que claro, es asiática. Vamos a ver. Vamos a ver si efectivamente se va a mover más. Pero me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta incluso más que el eurodólar. Y eso es raro porque como ustedes saben, siempre les digo que me gusta más siempre los pares mayores que cualquier otro tipo de pares menores. Pero pues nada, si la configuración me muestra que esto es... Está así, pues nada que hacer, me voy con este tipo de configuración. Vamos a poner esto por acá, layout. Ponemos esto más grande y esto por acá. Quitamos esto y ahorita le pongo, le hago el trazo de los soportes y las resistencias. Y lo hacemos acá, ya que nos queda algo de tiempo, para que ustedes pues se den cuenta cómo guardamos las plantillas y demás. Entonces, en mensual, fuerte zona de soporte guiada por este super valle. Uno, dos, y este podría ser un tercer rebote, sin embargo, le queda espacio de caída. Por acá tenemos un fuerte pico. A ver, uno, dos, listo. Creo que con una... Nada, dejemos esto así. No es necesario trazarle más. Ay, gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Tenía australiano franco en semanas. Totalmente. A ver, un momento. Ay, si lo había cargado, es que no me acuerdo. Plantilla, guardar plantilla. Muchas gracias por la aclaración. Si no, después ahí sí que. Listo, plantilla. Le añadimos los soportes y resistencias necesarios del semanal, porque estoy viendo uno potente. La zona. Listo. La guardamos. Y por último, diario. A ver, bueno, hay que también. Acá hay. Ya lo revisamos. Porque de pronto la fluidez. No, es que no. No, no, sí, la fluidez es toda esa. Tiene mucha, pero mucha fluidez ese activo y el patrón de una hora está súper bien. Perdió absolutamente toda la sobreventa, me gusta. Probablemente a que el horario de negociación del dólar contra el peso mexicano en estos momentos nadie lo está negociando. ¿Listo? Pero ese par en apertura, cuando abre. Nueva York está muy, muy bien. ¿Listo? Te lo recomiendo mucho para que lo operes en sesión americana. ¿Listo? Porque en ese momento baja muchísimo el spread. Hoy lo estuve revisando y estaba súper bien. Euro-yen. Sí, pues el euro-yen me gusta mucho. Esto que parece como. A ver, le acerco un poquito para tener. Listo. Sí, me gusta el euro-yen. ¿Listo? Pues ese es mi pronóstico, este sería el 24, guardar perfil como 24 Eurogen. Listo, ya tengo acá guardado mi perfil para después no perderlo. Sí, yo creo que la verdad me gusta más que el mismo Eurodólar. El Eurodólar también está súper interesante y finalmente tiene mucha correlación, pero es que la cola de piso que hizo el activo me gusta bastante. La cola de techo, perdón. La cola de techo de diario, pues pesa un poco más por encima de la de 4 horas. Entonces, igual hay que esperar un poco, pero creo que Euro-Yen va a ser el par que me voy a decidir operar. ¿Listo? Ruptura, cola de techo, máximos menores, tendencia absolutamente bajista. Esto simplemente es un rebote porque tenía sobreventa. ¿Listo? No podemos guiarnos. Si alguien me dice es que está en contratendencia porque en una hora está alcista, en una hora no es un marco de referencia. Un marco de referencia es el marco diario. El marco diario está por debajo de una fuerte, pero fuerte resistencia. Este activo me encanta, la verdad me gusta mucho. Técnicamente me fascina, y les soy muy sincero.
Señores, espero haya sido de su agrado esta clase. Espero Nata te haya servido mucho si todavía estás por acá con nosotros. Igual queda en diferido, también va a quedar en YouTube para que la puedan ver. ¿Listo? Guíense mucho si la tienen que repetir. Practiquen esos trazos. Luis, la verdad, Libre Allende me parece que va a seguir cayendo. No me gustaría operarla. No me gusta, la verdad. Al igual que Librador, me parece que no tienen cosas interesantes por la sobreventa. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos mañana miércoles en una sesión de fundamentales. Vamos a analizar qué va a pasar con el tema del neozelandés, qué está pasando en el mundo, estar pues actualizados en tendencias y demás. Un saludo para todos. Me agrada mucho haber estado con ustedes. Y con muchísimo gusto, Nata. Espero que les haya servido bastante. Y cualquier tema que tengan así de recomendación, me lo dicen y ahí vamos programando. ¿Listo? Qué bueno que te haya gustado, Melissa. Y Álvaro, súper. Sí, no, fresco, David, que no se me va a olvidar. Ya ahorita lo cambio al euro yen. Un abrazo para todos, ¿listo? Cuídense mucho. Chao.